Hey, ¿qué onda, gentecita? ¿Cómo están, muchachones? Bienvenidos todos. ¿Cómo van, gente? Volvimos después de un par de días de inactividad. Lo siento ahí, fin de semana rarito, por decirlo menos. Complicado, par cositas, pero bueno. Vamos a ver cómo va estos días. Dentro de lo que es, ya saben, ayudan muchísimo. Todos los que llegan, comparten, dejan su like, las membresías, los comentarios. Entre más alcance tengamos, más fácil va a ser llegar a esto. Así que, gentecita, dicho esto, comencemos con la nochecita, ¿ya? Ahora sí viene lo chido. Dicho esto, vamos adentro, vamos adentro. Bienvenidos ahí a todos los que siguen llegando. Gente, el día de hoy vamos. En el último video me parece que yo ya les presenté el cuarto del norte. Vamos ahí. A ver, gente, entonces, mi objetivo es este. Voy llevándome trajes bastante buenos, la verdad, como para ir a farmear. Vamos, me llevo esto. El pony, que está cargado de avena. Ahora, en el cuarto del norte, pum, esto es lo que he tenido de armas especiales, las que he conseguido. Obviamente esta de aquí la he gastado un poquito. Un Chris, alabarda, alabarda, otra alabarda. El norte está regalón. El norte está regalón. Esto, y por supuesto, lo que voy a hacer hoy, viendo que tengo una misión, maestría de Bracamaster. Vamos a completar misiones en el norte, ¿ya? Va, viendo que tengo varias cositas, vámonos para acá. Aquí creo que tenía. Esta noche... No. Perfecto. Vamos a hacerlo divertido, ¿ya? Va, me voy a llevar. Regularmente me estaba llevando entre 4 y 5 armas. Esta vez me voy a llevar 6 armas. Porque, muchachos, descubrí que en el norte, pobres, jamás nos quedaremos. Vámonos ahí. Activamos las mejoras y podemos irnos tranquilitos con armas afiladas a abusar un poquito en el norte. Déjenme ver qué tengo por acá. Perfecto. Retiremos esto, esto y esto. Listo. Ahora sí, habilidades para el norte. Vámonos primero por madera, ¿ya? Imparable, concentración máxima, defensa en multitud. Inmunidad al veneno no creo que necesite, porque voy a jugar una manerita que me di cuenta. Vamos para acá. Bracamaster al máximo. Espadón al 5. Y de la comida, vendas. Y cerveza. Y me van a decir, ¿por qué carajos me pongo vendas y cerveza? Porque no voy a llevar nada que no haya conseguido en el norte. Sin miedo al éxito, dice. Let's go, vamos ahí. Vámonos para acá. 4 cráneos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a completar un carro de madera y un carro de hierro. Así que vamos comenzando de la mejor manera. Arrancamos. Como que... Uy, Bjorn. Como que todavía faltará para ver el carrito al nivel 2. Vamos con esto. Si acaso me sirve esto. También tratar dentro de la misma zona obtener un poco de recursos. Como para seguir cubriendo necesidades. Alimentación, vida, cositas así. Hay que cubrirlas aquí mismo. Uy, ojito, una poti de Invi. Cuidado. Vente, lobito. Perfecto, vente para acá. Perfecto. Estos desgraciados siempre tienen el daño completo, así que no va a servir de mucho. Vamos ahí, gente. Recuerden también, en estas zonas, como son peligrosas, sí o sí abran los cofres. Abran los cofres lo más rápido que puedan. Ojito, ballesta, bien. Perfecto. Pueden ir abriendo, los dejan ahí en pausa y después pueden ir recogiendo la recompensa. Y aquí, como venimos, uy, carajo. Como venimos con por cositas específicas. Cuidado. Perfecto. Vale. Perfectísimo. Vamos con el salitre también. Algo que no puede faltar. Dale más rentable. Ojito, otra ballesta. Otra ballesta, van dos y contando.
Servirá pelear con ballestas aquí. A ver, templario. Estos son los que no quiero que lleguen. Perfecto, pégale. Listo. Templario. Azota. Listo. Va, más o menos voy llevándome un par de cosas. Yo sé que no todo lo que tomo me lo voy a terminar llevando, así que... Perfecto. Vamos a acabar con esta arma primero. Los clavos es lo más sencillo del mundo. Hablemos de tejido grueso. Esas sí son cosas de adultos. Eso no se obtiene en cualquier lado. Ahí los clavos, a la larga ya sabes dónde obtenerlos. A ver. Uy, perfecto, se activó el instant kill. Nada mal. Vamos ahí. Aquí abrimos dos cofres más. ¿Cuál es tu arma legendaria favorita? Mi arma favorita es la aulladora. Te deja sangrando al enemigo. ¡Ay, carajo! Franklin. Muero. No, se va a morir. ¡Ay, carajo! Casi me muero yo. Bueno, algo le hice de daño. Casi F. Vamos ahí, vamos. 1, 2, 3. Por lo que vi que ya se vino otro enemigo. Hay un cofre más. Aparentemente, ¿no? ¡No! ¡Corre! Corre. Las cervezas sirven para recuperarme aquí. No. ¿Dónde está otro? Perfecto, listo. Ahora sí, comencemos con esto, muchachos. Comencemos. Madera. ¿Tienes de madera? No, no tiene madera. Tres ahorita y te vi y dije, ¿qué pasó? No, tranquilo, Niclux. Ah, como tenemos que ir, es por poco en tanga aquí. No, maldita sea. Debo tener cuidado. ¡Uy! ¡Osito! ¡Uy! No, ya no llego a salvarle al acólito, creo. A su madre. No, ya no llego. Está bien lejos. Más que nada está atorado en medio de muchos enemigos. Ya no llego. Ya se murió. Creo que nada encontrar dónde conseguir los planos. Casi me muero. No, se muere. Bueno, pégale. Perfecto, 240 de un golpe. 240 de un tajo. Aquí creo que se me va a romper esto. Y se rompe y no lo mato. Sí, no lo maté. Bueno, ya nada. Perfecto, daño con la Bracamaster también completo. Listo, vamos para acá. Cofre, ay no. Bueno, sí está bien esto, cofre. Lo que sí me hubiese servido hace 2 segundos, la de decapitador para poder salvarle al acólito, pero bueno, no salió. Thank you Inexes ahí. Perfecto. Bueno, también la cerveza aquí que sobra, razón por la misma que traje cerveza, porque aquí es mucho más sencillo obtenerla. Y a fin de cuentas no es como que necesitemos mucho la cerveza a guardarla. Perfecto, radical. Pégale. Ya. Casi libre. ¡Ojito! ¡Una katana! Perfecto. Ojito, de dos tajos se mueren estos. Perfecto, súper útil la katana. He tenido una cimitarra. Muere. Ningún fragmento de Halt. Por el momento vamos de tranca entonces. ¡Vámonos! No dejamos nada. Nómina de dioses. El daño de las huellas de Isa se reduce en 30. Este no es. Dios sin nombre. Mejor chance de recibir una recompensa buena en el altar. Más chance de que aparezca ofrenda. El rey de división de los enemigos. Chance 50 de recibir
Recuperar 50 de salud por un relámpago. Wow, esto está bueno. Chance de 10% de recuperar 100% de salud al matar a un enemigo. Uy, esto está bueno. Tan buenas las habilidades. A ver, recarguemos. Lobo gigante. ¿Cuánto daño tengo? 55. Como que casi me bajo el lobo. Y ojito que maté a la brujita aquí también, sin necesidad. No. Corre, 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 corre. Quiero recargar esto. Pégale. No. Uy. Ven, me pega antes, ya nada. Ya se fue. ¡Ah, demonios! Se me fue. El acaparador da cosas especiales. No. Ya se fue. Ya nada. Yo no he ganado bombos así. No sé, Iruch. Ya creo que se fue el acaparador. ¡Uy, no! Dos. Ya, bueno, uno. Susto, me salieron dos. Sí, ya se fue. Upa. No, 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 no. Cuidado. Ay, ¿qué hice? Muy bien, cuidado. Quieto. Susto, casi me muero. Hacer más de 20 de oro alquímico y que no te sale los comerciantes con la alfor. Por ahí está una chillona. Una gritona, vamos por acá. Todo tranquilamente. Perfecto, bruja. Tranquilamente ya puedo farmear esto. Ya encontré el. Ya encontré el cofre con cadenas. Que es lo que me interesaba. Los cofres con cadenas van aumentando a medida de que vas yendo a las zonas. Así que. Por eso también quería venir a esta zona, porque sé que empiezan a aparecer más constantes. Las ballestas, ¿no? Me acabé de dar cuenta que ballestas aquí sirven mucho. Incluso podría haberme ido una vuelta a 5 cráneos, pero preferí quedarme aquí. Besito Coca-Cola. Dice... ¿Cómo puedo participar para el sorteo de la alforja, brother? What's up? Manito, tienes que esperarte primero. A llegar a los 100 likes. Ojo, una vez que llegamos a los 100 likes, ahí apenas digo cómo vas a participar. No aviso a nadie antes de llegar a la meta para evitar que se pueda hacer trampas y cosas así, ¿no? Ay, me dolió la pancita. Un traje de escamas casi completo. Pongo los guantes. Ojito con esto. A ver. Opa, facherito quedé. Y me falta el casco. Epa. Nada mal, nada mal, quedó bien. Ya debe aparecerme algo un poquito más exótico, por así decirlo. Ojo, tengo cofrecito de cadenas, tengo que pelear. Ay, no. Bien, me comí eso de a gratis. Tengo que pelear con un, perfecto. Justo esto, con un templario. Que me llegue, ay, carajo. Que me llegue a activar la habilidad. Ahí de puro gusto le voy a dejar que me dé un golpe más. Gracias. Tun, tun, tun. Necesito a alguien que esté en el piso y en calzones. Aquí está, pero con fondo azul. ¿Cómo? ¡Ay, ay! ¡Ah! Bot con alabarda, bot con alabarda, bot con alabarda, bot con alabarda. Quítese de aquí. ¡Ay, bot con alabarda! ¡Bot con alabarda! A este sí o sí hay que matarle. ¡Vete para acá! ¡Ah, ya no te vengas! ¡Ah, maldita sea! Está bien gastada la alabarda, por no matarle rápido. ¡Ojito! ¡Epa! Le cancelé el ataque especial. No sabía que valía hacer eso. Nada mal. De cuando apenas inicié, de cuando tenía... ¡Ah, ya me hiciste poner nostálgico! De cuando tenía... Mi pico era de 10 espectadores. Tenía una media de
4 o 5 espectadores por director. Tiempos mochos. ¿Con cuál juego iniciaste el canal? Eisen, la verdad tuve intentos de... Sí, tuve intentos de... de hacer el canal. Jugando en un principio, creo que subí algún video de... Uy, perdón. Creo que subí algún video de League of Legends. Creo que subí algún video de Team Fight Tactics en el tiempo de que participé en el regional, en el Qualificate para irme al Mundial. Que básicamente terminé en lugar 200 a nivel latinoamericano, pero bueno. Intenté Last Day cuando hacía directos de Last Day en Twitch. Y por último, fue idea de Andrés. Que se los he dicho muchas veces, Andrés es quien tuvo la idea de por qué no jugar Grim Soul en directo y por qué no crear un canal de Grim Soul dedicado a Grim Soul en YouTube. ¡Ay! ¡Torturador explorador! ¡Ese se hace daño! ¡Corre! Uf. ¡Qué susto! Pensé que solo aparecían 5 cráneos. Acabé de correrme. Qué susto, acabé de correrme del torturador explorador por ir caminando sin ver la pantalla. ¡Ay! Cochinada, muere. 104. Uy. Va, estamos ahí. Gracias por ese super chat ahí, Joel. ¡Ay, corre! ¡Ay, ya no tengo que pelear! Si quiero poder hacer esa última vuelta, ya no tengo que pelear. Déjese querer, Escarlata. Creo que quisiste decir de la cacería Escarlata. ¡Vamos! ¡No, maldita sea! ¡Ay, a ver, mátale este, sí! ¿Por qué no se muere? Y se murió. Ay, maldición. Están al centro muchos enemigos. Tengo para ganarme de gratis un punto de adoración. Vamos. Ay, maldita sea, ¿dónde está? Voy, ven para acá. ¡Ay, cuidado! ¡Ay! Perfecto. Ahí está. ¡Epa! No me esperaba ese golpe, pero bueno. Va, ponte esto. Pégale. Pégale, sí creo que avanzo. No, maldita sea, pégale. Quítese. No. Pégale. No. Ay, se hace daño. Ah, bueno, mátale. ¡Qué susto! Casi me muero. Maldita sea. Vamos, tengo que tratar de acabar rápido esta zona. Estoy jugándomela mucho, pero mucho. Con el traje así. Y este es cofre normal. ¡Ay, carajo! Y por cómo estoy... No. No tengo ni siquiera opción de estar reclamando nada. No me quejo si me sale alguna ropa o algo aquí. Vamos ahí. Qué oportuno que me pude matarle al bot. Pude matarle al bot con un solo golpe. Eso sí fue suerte.
Toda la fe que necesitaba fue en ese golpe. ¡Bien! 140 de daño. Le estoy metiendo toda la fe en esta vuelta. Este traje no va a durar demasiado, pero bueno. En tanto dure hasta... ¡Bien! Una hoz. Una hoz, una hoz. Templario. Uy, pégale. Dale, se va a romper esta cosa, pero... ¡Ay, carajo! ¡Muérete! Y justo se rompió. Título Noche en Calzones. Literal. Noche en Calzones debía llamarse. 100 de madera. Va, vamos con 200 de cada uno. Para el siguiente directo espero ya tener más cositas. Ojito, ojito, ojito. Nos faltarían 7 directos más para completar el carro. En el caso de que tenga todo, ¿no? Más o menos me faltaría... Bueno, una rueda no es mucho. El tema, arco de carro, eje de carro. Tengo que sí o sí seguir acumulando armas de hielo y esta es mi idea. Por eso estoy haciendo el norte. Necesito estas cosas como para irme a pelear en Wagenburg. La espada de hielo la verdad aún no la he probado. Pero por la espada sé que tiene chance de congelar. Entonces todas estas armas, esta inversión es para Wagenburg. Actualmente ya conseguí la manera correcta de farmear para Wagenburg, que es yendo al norte. Voy a tener que intentar hacer 5 cráneos, pero bueno. Va, voy con estas cosas. Y ojito, también el traje de escamas quiero igual conseguirlo aquí. Quiero igual conseguirlo aquí. Buena leña, que no, pero prefiero tener el carro. Entonces, dicho esto, gente, estamos bien ahí. Con esto, gentecita, espero que tengan una bonita noche. Espero que se hayan divertido. Tengan un buen resto de semana. No se olviden, el día de mañana venimos con Westland. El día de mañana venimos con Westland Survival. Así que atentos ahí. Muchas gracias, gentecita. Tenemos pendiente el tema de lograr lo de la PC. ¿Para cuándo me manda mi PlayStation 5? No, que no. Muchas gracias por haberme acompañado, gentecita. Conmigo será hasta el día de mañana. Bye, gente.